Muy bien, seguimos aquí entonces en la plaza con esta linda presentación. Cristina, quiero que me presentes. ¿Quiénes están a tu lado? Bueno, hoy la verdad tenemos el privilegio de que nos hayan visitado los chicos de la cooperativa escolar Almafuerte de la localidad de Arroyo Dulce. Ellos hace 6 años que están con un emprendimiento de reciclado, que ya les van a contar, y para nosotros es un honor, un agasajo tremendo que estén acá y un modelo a seguir. Así que dentro de las políticas públicas del municipio, con Camilo los visitamos seguidos y vamos a ver cómo van con las necesidades que tienen, y realmente hemos logrado una conexión y un trabajo en equipo muy lindo. Bueno, qué importante esto. Quiero que me digas tu nombre, que te presentes y que me digas cómo empieza esto hace ya tantos años, ¿no es cierto? Bueno, me llamo Virginia Raimundo, soy la presidenta de la Comisión de la Cooperativa Escolar. Y esto empezó en una materia, que no me acuerdo el nombre, Construcción de Ciudadanía, en 2013, y era un proyecto, y no sé, fue creciendo. Bueno, sé que fue creciendo porque estuve visitando ahí la escuela y sé que tienen un gran lugar y que trabajan muchísimo. Bueno, quiero que me cuenten, más allá del trabajo que hacen, ¿qué sienten ustedes de haber logrado, desde una materia, todo lo que lograron? Bueno, nos sentimos muy contentos porque, bueno, nosotros crecimos mucho al saber, bueno, además de reciclar y reutilizar, a trabajar en equipo, a compartir y, bueno, a expresarnos, a hablar con el pueblo, a que nos acompañen las familias y la gente del pueblo que capaz que ni conocíamos, que con este proyecto sí lo hicimos y nos fue muy bien. Bueno, vemos que les deja mucho más, además de un proyecto lindo para el ambiente, les deja mucho más como personas. Quiero que me cuenten, cortito, ¿cómo es el tratamiento que le hacen o en qué consiste el trabajo que hacen? Bueno, nosotros tenemos silos en la localidad, en distintos puntos. Nosotros los vamos a buscar, son silos que depositamos botellas de plástico. Los vamos a buscar, los separamos, depende por color o el tipo de plástico que sea. Y después tenemos una compactadora. Hacemos los fardos y después esos fardos se venden a un comprador, depende. Bueno, excelente. Felicitaciones, muchísimas gracias. Y bueno, que tengan mucha suerte y que puedan continuar con este proyecto mucho tiempo. Gracias. Gracias.